Remate que se va muy por arriba. Gignac, tiene que entrar Jacobo para tocar la pelota y luego rechazar. Foul, se queja la tea Valencia, se quejaba de una patada. El árbitro dice juegue, balón para el francés. Gignac le quiso pegar derecho a la portería y será servicio para Rafael García. Sí, me parece que sancionaron primero posición adelantada en el Valencia. Cuando viendo la pared, ahí. Claro. Aquí viene la pelota, el servicio, el remate que no llega, vamos a ver. Pelota para los Tigres. Y marcó una mano. Sí. Aquí cuando solamente el árbitro dice juegue, el francés André Pierre Gignac le pega el remate. Pues sí, me gusta mucho como arquero Nahuel Guzmán. Aquí se quejan. ¿A quién no? De Monterrosa. Y hay tarjeta de amonestación. Posición que juega él. Servicio largo de Dueñas. Cuidado con el rebote. El diente le pega. Apenas desviado. Ahí está el nuevo refuerzo de los Tigres. Con un buen recurso. Golpean. No, oye, bueno, así esta no es de amarilla. El partido va a acabar. Amarillo. Me da mucha pena, pero esto creo que no acaba 11 contra 11. Arbitraje parchado de P. El equipo del Universitario de Nuevo León, servicio muy pasado. Jiménez la echa para afuera. El uruguayo, buen balón de Alex Larín. Va a sacar el centro. El remate no llega antes. Vuelve a poner pegado a la raya lateral, por eso se molesta. Aquí viene el servicio. El rechazo sin mucho de Tigres. Es de menos 150. Si apuestas 400, cobraría 667 pesos. Seguramente te dejo. Con esta, buen balón para el diente. Vamos a ver al diente López. Se puede abrir el marcador. Excelente la tajada de Rafael García, aguantando estupendo el arquero salvadoreño. Tenía la oportunidad del diente y no cayó. Está lo que decías anteriormente o lo que hablábamos de los lesionados y las oportunidades que está teniendo. Ahí sí, la tiende un poquitito Gignac, el cabezazo, el remate. Purata en la jugada prefabricada, balón parado, el toque del goleador, el cabezazo de Pizarro y aparece el central que quizás nunca soñó jugar hoy de titular. Están ganando los Tigres. Salim Chartouni. Que vaya, de francés al argentino para el complemento del colombiano que con un golpeo de media tijera imperfecto la pelota la alcanza para que el balón llegue al fondo de la red. Muy bien Pizarro ganando en lo más alto. La marca va toda recorriendo hacia... Muy atractivo. Aquí vienen los Tigres nuevamente. El Chaca mete el servicio pasadísimo. 10. Pues no te acuerdas que en ese estadio con el 1-1, al final... Ha sido la liga de la CONCACAF. Que la juegan ya por tercera de por medio. Por eso... Están mal. Asumí sí. Hace un momento a título personal que esto me parece que no te le pega uno Purata, el balón le queda muy lejos. Y aquí viene la respuesta, el zurdazo, demasiado. Ener Valencia, aquí puede venir el segundo. ¡Ener! ¡Otra vez García! ¡Qué buen balón filtrado nuevamente de André Pierre Gignac! Resta del primer tiempo y todo el segundo. Queremos fútbol. Fue el lugar en el toque de... ¿Qué nomás esto? En el toque de Gignac a Pizarro creo que no. Y cuando Pizarro baja la pelota... ¡Ah, bueno! ¡Carlos Salcedo! Cambia. Salcedo. Y vos sabés que se enoja Salcedo porque sí hay un pisotón de... Apenas a los 20 segundos el penal y el empate. Peleándola el Chaca. De los Cobos, pésimo. Pues qué partidos has visto, compadre. Pues si los tiene ahí, esta podría ser... Están pidiendo penal. Están pidiendo penal y me parece que es la oportunidad para el empate de Alianza. Ahí está. En la primera jugada del segundo tiempo. 20. Nahuel Guzmán, un especialista para los penaltis. El árbitro dice, ¡juegue! ¡Golazo! Pegado al poste y para adentro. ¡Estupendo! El cobro de Felipe Ponce. ¡Gol! ¡Gol de la Alianza! Y se empata 1-1, Chaco Jiménez. Sí, lo agarra... A Tigre dormido en una jugada de Salcedo que deja botar el balón y quiere rechazar, se lo lleva puesto, pero bueno, Ponce no le importó mucho la situación de Salcedo y remata el tiro penal de muy buena forma porque lo deja parado a Nahuel.
¿no? Y lo pone, no lo patea, para nadie. Patea muy bien. Desde la CONCACAF, Scotiabank, en los octavos de final, ole, ole, Lignac. Y... al 35, cuando hace el gol Tigres, decíamos que le faltaban 60 minutos de historias a este partido. Se llevó puesto Jacobo a Valencia. Balón claro sobre Gignac. Y luego el cruzamiento, el remate, bien abajo. Otra vez García. Ponle la tercera palomita a Rafael García, Chaco Jiménez. Sí, se está poniendo muy bueno el de Alianza y eso no le convenía. Y ese le favoreció en ida y vuelta. Tiene... y aquí viene el segundo. Sí, la verdad que bueno, es, lo hace Blanco, un jugador que me decíamos en el primer tiempo, tiene mucho ímpetu, va, hay una pelota larga a la espalda de los centrales, ahí vemos la repetición. Al Monterrosa, que pone un pase filtrado, no es un... y la verdad que define Blanco muy bien, no es un... Aquí viene Javier Aquino, sigue Javier Aquino entre tres... Aquino saca el centro, no. Sole saca el centro. La jugada la estaba haciendo buena, pero el servicio no es tan bueno. El centro pasado, el remate. La picó demasiado Ener. Será servicio de portería, Selim. Sí, la fildeó espantoso Ener Valencia. Más allá de picarla, creo que no fildea bien la pelota y por eso. Pero el reglamento. ¿Lo viste, Che? Sí, Ener. Por lo menos emparejar este marcador. Vamos a ver si lo pueden hacer. Valencia, ahí está Ener Valencia, saca el centro Ener, André Pierre Gignac la va, ganando Alianza 2-1 frente a los Tigres a través de la pantalla de Fox, el zurdazo bien, y luego haz lo que juegue bien, es un pedazo de jugador, André Pierre Gignac, pelota, sigue Juan Carlos Portillo, largo, ya están cerrando, la pide Blanco, el toque de mensajes, gracias a la gente, aquí puede venir, Quiñones en la primera que toca, qué gran barrido, el momio para el empate es de más 200, si apuestas... Acá le ha costado, pero bueno, yo creo que con el tiempo va a andar mejor. Y aquí viene otra vez Ponce. El zurdazo para arriba. Ahí está Alianza crecido. Buslazo al cobro de penal, ¿no? Porque es un tiro que, pues, en la mayoría de las ocasiones va a bien, Nahuel. Sí, bueno, estamos hablando de un tipo que, en verdad, de mitad de cancha para arriba en muchas ocasiones. Centro, remate. Chaco Jiménez se le va la... del 1 al 10. Del 1 al 10 yo creo que... Y ahora para André Pierre Gignac, saca el centro. Largo de Salcedo para Ener Valencia, se mete al área. ¡Ener! Que debutó e hizo su primer gol. Este es el bombazo. Dueñas, se puede pegar de derecha. No, no pasa. Alex Larín. Sigue Quiñones, saca el centro. Carioca justamente, pero ahora con el problema de la central, servicio. ¡El remate! Antes...